Que las autoridades ya responsables de las investigaciones y la sanción posterior de los mismos hagan su función. Nosotros como Poder Legislativo hemos recientemente aprobado varios delitos novedosos, sobre todo de necesidad actual, como es el que mencionas, y ya ahorita sí le corresponde a los otros poderes del Estado que se cumpla lo que está establecido en la ley. Apenas hace unas semanas también se hizo ya oficial el nuevo apartado, el nuevo capítulo sobre los delitos cibernéticos, cuando en estos días conocemos a nivel nacional cómo se están dando precisamente ataques contra una de las plataformas más importantes del país, que es la de Pemex, y los hackers están extorsionando de manera millonaria a las autoridades de dicha paraestatal. Nosotros aquí en Yucatán ya dimos un paso adelante, de eso se trata, de visionar no solo lo que sucede actualmente, sino lo que se puede potencializar más adelante.